Buenas tardes, amigos suscriptores. Desde Guatemala les saluda don Armando. Soy amigo, pues como siempre, pues me encuentro solo, pues atrás de cámara hoy, pues tal vez ustedes se recuerdan de este muchacho que trabajaba conmigo, pues hoy volvió a regresar, que se llama, nosotros le decimos Canolo, pero su nombre es Luis, ¿verdad? Entonces él pues hoy anda acompañando, ¿verdad? Porque venimos a entregar una bendición para acá, para doña Virginia, donde, ¿verdad? Acaba de morir un bebé. Entonces hoy venimos con esta bendición, donde dice aquí para Virginia y sus nenas, 360 quetzales. Envía un suscriptor anónimo, entregarla efectivo. Eso. Entonces, amigos, pues la verdad que nosotros nos sentimos contentos, dándole gracias a Dios que hoy viene esta bendición para esta familia, que yo sé que, y lo siento, que ellos se van a sentir muy felices al recibir esta bendición, y acompáñenos para ver qué reacción toman. Buenas. Para doña Virginia. Doña Virginia. Doña Virginia, ¿cómo está? Pues aquí, mire, todavía el duelo con mi nene. ¿Cómo se llama ese nene? Virginia. Virginia también, es tu calla. Virginita, ¿cómo estamos? Pasen adelante. Gracias, gracias. Permiso. Pase. Buenas. ¿Todavía está destapado acá, va? Sí, todavía. Es que nosotros respetamos el honor de él hasta los 9 o 10 días. Sí, se está él así. ¿Y esta foto? No, es del tío. Ah, del también tío. También ya falleció. Ah, falleció. Sí. Ah, el pillo de que, y parece que él murió de, es que es verdad, pero sí, pues ya tiene rato. Pues. Sí, ya tiene rato, como 7 meses. 7 meses tenía de haber muerto cuando murió. Y ustedes visitando. Sí, mire que ahorita pues salimos de nuestro trabajo, pero no nos queda muy lejos de regresar de allá de donde vivimos nosotros para acá, si está lejos, ¿no? Entonces, aprovechando pues que la verdad que Dios ha tocado corazones y pues han visto su video, ¿no? Lo que le sucedió y la verdad que hoy venimos con una bendición para usted, ¿no? Y espero pues que esta bendición les sirva de bastante, ¿va? Porque la verdad estamos viendo su situación que usted está pasando en estos momentos, ¿va? Pero ahí siempre pidiéndole a Dios, ¿va? Por todo aquello, qué bueno, ¿va? Porque así que no podemos pelear con él, ¿va? Entonces, no es cierto, él sabe por qué nos toca vivir de esta manera y él tiene un propósito para cada uno. Y él sabe por qué pasan las cosas. Y a veces tocan cosas difíciles. Y después vienen las bendiciones, como dice la palabra de él. Vienen luchas y pruebas, después viene la paz y la tranquilidad. Sí. Así es, y como le digo que la verdad que todos vamos por ese proceso, ¿eh? Pero es que Dios es el que nos va llamando poco a poco, ahí, sí. Y que ahí sí que no somos dueños de nuestras vidas, ¿no? Que Dios solo nos tiene prestada acá la vida, ¿no? Sí, sí. Entonces, ahí sí que por eso todo aquello, cuando nosotros podemos hacer todo aquello bueno, hay que hacerlo, porque eso es lo que a Él le agrada, ¿va? Así que cuando uno puede apoyar a alguien, pues
si uno puede, pues lo hace de corazón, ¿vale? Entonces, en este día, pues nosotros venimos acá con mi amigo este Luis a entregar esta bendición. Que dice así, aquí dice, para Virginia y sus hijos, dice, 360 quetzales, dice, envía un suscriptor anónimo, entregarle en efectivo. Entonces, la verdad que este suscriptor que le manda esta bendición a usted, pues la verdad que él se lo manda con todo amor y cariño para que usted haga buen uso de esta bendición, ¿vale? Y yo se lo voy a hacer entregar para que él va a ver este video, que nosotros entregamos las bendiciones conforme ellos nos lo piden a nosotros, ¿va? A veces nosotros miramos que cuando son ya muchas bendiciones que han llegado y vemos que tienen otra necesidad, nosotros hablamos con ellos, mire, ¿será que podemos cambiar? Si él nos autoriza, lo hacemos, si no, no. Cuando dice así, entonces tenemos, porque ellos son los que mandan esta bendición, nosotros llegamos a entregarla. Entonces aquí está, mire, aquí hay 100, 200, 300, 350, 360 quetzales. Entonces, la verdad que no sé si usted tiene unas palabras de agradecimiento para este suscriptor anónimo. Pues que le agradezco mucho con todo mi corazón y que Diosito lindo me lo multiplique en grande todo esto que está haciendo por nosotros, porque yo, como ustedes habían visto cuando venían, yo estaba sentada aquí pensando, porque a mí no se me olvida mi ley, pensando en mi varón, y mire que Dios no me ha dejado solo, porque para mí esto es una gran bendición que Dios me ha dado. Y le agradezco mucho con todo mi corazón, y si ustedes estuvieran en persona conmigo, yo le diera un abrazo muy fuerte de agradecimiento. Que Dios me lo bendiga mucho, que Dios le dé fuerza para su trabajo, que Dios le dé bendiciones, que Diosito lindo sabe mis necesidades diarias, y Diosito lindo le ha tocado el corazón a usted. Se lo agradezco con todo mi corazón la ayuda que me ha dado. Y le prometo a usted y a Dios que este dinero lo voy a dar en buen uso, y que Dios lo bendiga con todo mi corazón. Le agradezco la ayuda que me ha dado, porque para mí es una gran bendición que usted me ha dado. Sí. Bueno, estas son las palabras de Virginia. La verdad, pues que se siente ella, pues, la verdad, pues, muy, muy agradecida. Y así es que primero es mucho agradecimiento con Dios, porque Él es el que mueve todos tus corazones, toca tus corazones para que ellos vean nuestros videos. Y pues nosotros también con todo amor y cariño vamos y entregamos estas bendiciones, porque vemos nosotros que venimos a los lugares, vemos la situación con que ellos están, que ellos viven. Entonces, la verdad que cuando mandan estas bendiciones, nosotros también nos sentimos alegres, contentos, ¿va? Porque sabemos que así como ella dijo ahorita que le va a dar un buen uso a esta bendición, pues yo creo que sí, porque tiene sus dos nenas, y la verdad que esperamos, no la primera vez que le pegamos esta bendición, que regresemos muy pronto y con otras sorpresas más, ¿va? Porque la vida es de sorpresas, ¿va? Porque como usted dijo, ¿va? Que muchas veces, pues, hay aflicciones, ¿sabes? Pero después viene todo aquello, ¿va? Aquellas cosas buenas, ¿va? Que nos da la vida, ¿va? Entonces, la verdad que nosotros, pues, vemos, pues, que la vida, pues, que usted, cuando venimos la primera vez, pues, vimos aquella ilusión que tenía usted con su bebé,
pero así que lamentablemente pues que no podemos pelear con Dios, no podemos pelear con Dios, que ahí solo Él es el único que conoce el motivo y las cosas que pasan en nuestra vida. Entonces, la verdad que... ¿Y su esposo está trabajando todavía? Sí, porque no le dieron descanso. No le dan descanso. Sí, y sí, es como son empresas así de finca, va. Sí. Sí. Él no le dan descanso. Tiene que trabajar diario. Si falla, le quitan el trabajo. Si falla uno, dos días, le dicen que le cortan el... Y doña Virginia, si, disculpe si no fuera mucho la expresión. ¿Cuántos años tiene usted en el gym? Tengo 23 años. 23 años. Sí. Y pues, por lo menos no se imaginan, ¿verdad? Que tiene menos, ¿verdad? Pero. No, sí. Tengo 23 años. 23 años y tenía 3 bebés, ¿verdad? Sí, 3 tenía. 3 bebés, pero ya, ahorita pero se quedó. Lamentablemente me quedé con mis dos nenas, porque se me fue uno, pero. Dios sabe por qué. Sí, no, eso Dios sabe por qué me pasó a mí esto. Y ahorita pues le agradezco mucho a él porque me da a mis dos nenas y le pido mucha fuerza para que me ayude a superarlo de mi bebé, porque es una tristeza muy grande, es una tristeza muy grande que nunca se borra del corazón de él. Mi nene va a tener un espacio en mi vida y en mi corazón por todo el tiempo de mi vida, digo yo, porque es un varón que yo anhelaba y Diosito sabe por qué me lo ha quitado, porque... Solo me dijo, como dicen muchos, vino a hacer una fiesta conmigo. Me ilusionó, me alegró los días que estuvo conmigo. Aunque no estuvo conmigo, estuvo hospitalizado, sufrió bastante. Y nosotros fuimos a la iglesia y le dijimos a Dios que si era niño, que me lo diera, que le diera salud. Y si no, pues él sabrá y tiene la última palabra y ahí está su última palabra. Y él dijo, pues, sí, pues como dice usted, pelear con él no podemos. No, pues. No podemos jugar con ellos. ¿Y sus venas solo jugando están mal? Sí, allá están afuera. Ahí están las. Lupita. Si alcanza más. ¿Vale? No, se está jugando. Se está jugando. El otro día que vengamos, pues la vamos. Es que está en el río, si puede. Ah, en el río. Sí, le gusta el agua. Bueno, entonces. La verdad que antes de despedir este video, pues le vamos a dar gracias a Dios, ¿va? por todo aquello que Él nos da a diario, ¿va? Y para que ahorita pues nosotros nos vayamos, pues nos lleve en paz y todo eso le vamos a dar gracias, ¿va? Y a darle al suscriptor que ha enviado esto, ¿va? Que como ellos pues ven sus videos y así es como ellos ven, ¿verdad? Aquellas personas que lo necesitan. Ah, ahí está la chiquitina. Está, ¿eh? Ahí está jugando. Nena. Lupita. Hola, decide. Hola, decide. Bueno, entonces vamos a darle gracias a Dios. Señor Padre, gracias Señor por esta tarde, Padre, que tú nos has permitido, Señor, venir acá al hogar de doña Virginia, Padre bendito, y sus hijas, Padre bendito, Señor. Y tú sabes lo que le ha sucedido, Padre bendito, pero tú le has fortalecido y le has dado esa fuerza, Padre bendito, para que ella siga adelante, Señor, con sus pequeñas, Padre bendito, Señor. Padre, te pido también por la vida de ese suscriptor, Padre bendito, que con todo amor y cariño ha enviado esta bendición para esta familia, Padre bendito. Gracias, Rey, gracias, Hijo, Espíritu Santo, Señor. Y así mismo, Padre bendito, te pido por nuestras vidas también, que nos guardes y nos las libres donde quiera que vayamos, Padre bendito, en el vehículo donde nos conducimos, Padre, llévanos en paz, Señor, líbranos en nuestro camino, Padre bendito. Asimismo, quédate acá con esta familia, Padre, fortaleciendo, Señor, aquello que les ha pasado, Padre bendito. Llena sus corazones, Padre bendito, para que sean de bendición, Padre bendito.
Gracias, Señor. Así mismo te pido por la vida de mi hermano Chente también, donde quiera que se encuentre, Padre bendito. Guárdalo y líbralo, Señor, en todo momento. Así mismo te pido por mi familia, Padre bendito, que la guardes y la libres, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Entonces, nos despedimos ya de un video más, que nuestro número de teléfono es más 502-43-95-90-49 por cualquier información o duda. Y no olviden suscribirse a nuestro canal, que el canal de nosotros es un canal de bendiciones, que donde vamos siempre llevamos estas bendiciones a través de ustedes, amigos suscriptores. Y también nos pueden seguir en Facebook, que ahí aparecemos como Don Armando y Don Chente, para seguir llevando estas bendiciones. Hasta la próxima. Gracias.